3, 2, 1, voy como robarle la frase a otro poeta. Sabéis que en el fondo no van a estar completa. Si no podís con tu enemigo, únete a ellos. No body, pues lo seguiste al pie de la letra. Ay, ya ciérrate el hocico, por la boca muere el pez. De todo lo que dices ni siquiera te lo crees. Voy a patear tu culo una y otra vez hasta que tu recto anal termine oliendo a mis pies. Es que mucha más que no aceptáis ni más la consecuencia. Si más que se interpreta mucho más con mi esencia que la boca muere el pez. Dile a un drogadicto que le haga una llamada al síndrome de abstinencia. Hey, yo vengo en paranoia, en verdad yo vengo en un free. Cuando viene ya pegando, viene solo con su skill. Ustedes son bohemia, pero aunque vengan de Rapsodia, están sentenciados como Mercury. Como Mercury, pero entonces tiene un fin. Al menos yo te digo que eso termina siendo ring. Y es que entonces puede ser que dice que bohemia Rapsodia y piensa que ellos tienen un tema llamado Queen. Llamado Queen, solamente no lo creo, yo lo absorbo. Porque estos quedan solo como otros dos tontos que llama el síndrome de abstinencia. Aquí llegó tu verdugo y hace rato llama el síndrome de Estocolmo. Hermano, cada vez que viene y reviento el bumba, los voy a matar, hermano, no les voy a pedir disculpas. Ustedes cinco tienen el síndrome de catapulta, porque no son nada si sus compañeros no los impulsan. ¿Para qué la gritan? Si por algo andamos todos juntos, conjunto en junta. Tú no andáis en esta junta, son mejores. Por eso es que falláis en todas tus improvisaciones. No hay improvisaciones, pero es que ahora todos están cuenteados. Pues llegaste a la final de la DM, pudiste haber ganado. Pero solo porque tiene la voz que tenía un gran rapero. Pero para ser sincero, no merece su legado. Su legado, pero te aseguro que no es doloroso. Porque hago este rap de esta manera, yo te asocio. No hay abstinencia, la abstinencia me hace un loco peligroso. Pero ando todo poderoso. Mira, si se equivoca, es mucho más de que la forma agobia. Y esto que se dice porque es mucho más que obvia. El síndrome de Estocolmo. Vaya a recordar tus recuerdos con 20 síndromes de pareidolia. Otra repetida dentro de la instrumentales. Ciérrate el hocico, yo sí sueno más bestiales. Yo soy del Guns N' Roses en las instrumentales. Toco un solo de guitarra con tus cuerdas vocales. ¡Bien! ¡Un aplauso, gacho! Bueno, hermano. Bueno, hermano. Dale, Rami. Hola. Ya, gente. La decisión del jurado. Todos juntos los votos de 3, 2, 1. ¡Réplica, macho! ¡La voy a con la réplica! ¡Oye, el otro jurado ni lo vivo! ¡Mira la que trome! ¡No lo había cachado! ¿Qué? ¿Cómo es la réplica? ¡La réplica va al tres, rey! ¿Quién va? ¿Quién está más bomba? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Yo igual? ¿Por qué no hay vos? ¡La entrega de réplica! ¿Ya? ¿Que vaya yo? ¿Ya están los que vaya yo? ¿Ya está uno? ¿Que sentimos? ¿Son dos pasadas? Ya, sí, ya. Dale, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos. ¿Hay más bomba aquí? Son dos vueltas. Dale, boleado. ¿Qué parte? ¿Esa pista de boleo, bueno? ¿Cómo te la vi? 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 ¡Ya, cabrón! ¿Estamos que vamos a la réplica o no? Vale. Sí. No sé, bueno. Yo vengo solamente en mi poder, fulmina en convicción. Así lo ven, sí, viene con skill joven y fulmina en la canción. Hablaron tanto de síndrome y son como síndrome en la turbina del avión. Para mí fue solo una cagada, yo creo que no le pusiste bueno, camarada. La idea de adornar el mensaje es de pana. Si solo eres adorno, no te sirve de nada. Eres una película, es como Infinity War. No lo entiendes, idiota, tú eres ese Spider-Man. Tengo el guante de Thanos y te vengo a fulminar. Esta es la parte que dices, no me quiero ir, señor Stark. Porque mucho menos, señor Stark. Al menos parece que me habla ahora mismo de lo que es Spider-Man. Pero entonces, esto no es síndrome, tú eres como la CIA. Sin drones para espiar y llegar a mi plan. Llegar a mi plan, pero no se planta, solo te encanta. Está directo dentro del templo. El problema es que Deadpool no tiene enemigos, solo tiene tres hueones con los que dedica a perder el tiempo. Mira, mucho más, si se equivoca mucho más las instrumentales. Si este de que se dice que son tales para cuales. De Infinity War, te voy a decir algo, Star-Lord golpea a Thanos. Y por las frustraciones personales.
Ok, yo solamente tengo el verso, yo lo entrego, yo despego. Haciendo la música yo voy sin miedo. Este weón está cagado de miedo. Un samurái al peo y que me saquen luego al genos. Nah, no me cago de miedo, pues ya lo saco, wea. Porque siempre he sido el loco que rapea. Te paráis si es que tenía el guante este de Thanos. Yo me paro de guante estando donde sea. Me respondieron con un ninja dentro del freestyle. Son unos ninjas y esa es la que hay. Pero tú eres un hijo de la maldita traga sable. Pa' tu mala cueva yo soy un noble samurái. Como nombraste hace rato a Guns N' Roses, pero yo escucho los psicodélicos, a mí me gusta The Doors. Y es que nosotros somos los vengadores de la era de piedra. Ustedes se mueren de una como el equipo X-Force. El equipo X-Force solamente que despoja tu mente. Ahora, solamente ahora se sonroja. Importan los golpes, si son golpes sin guantes. Soy Ivo Makanauchi del árbol agarrando hoja. Que mucho más se tiene, mucho más que ya son fiti. Y mucho más que viene porque estos ya son fiti. Que soy un samurái de estos dos. Antes de escucharlo, prefiero más que hacerme un harakiri. ¡Bien! ¡Un aplauso, guacho! ¡Vaya, te renata! 7 millones. Ya, cabros. La decisión del jurado, todo junto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Right! ¡Pasa, no se pone!